¡Qué alegría estar en fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense y principalmente de su revista De Sol a Sol, que siempre está abordando temas muy importantes para la sociedad nicaragüense. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuáles son las claves esenciales para alimentarse correctamente en la temporada del verano 2020? Si su respuesta es negativa, tranquilos, porque a partir de este momento ustedes deben prestar atención a la siguiente entrevista con nuestra amiga asoleada. Luisa López está cumpliendo exitosamente su cuarentena desde casa, pero no olvida a la audiencia asoleada. Así que con orgullo nicaragüense y estilo parcero, te digo, mi estimada amiga, ay no, pero qué berraca la cosa, tan bonita como siempre. Ay, tan bello, mi Osmancito, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los televidentes. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente, Luisa, y estamos muy interesados en saber cuáles son esas claves que nos van a garantizar una alimentación adecuada en esta temporada. Perfecto, Osma, creo que es un tema que nos cae de perlas, haciendo un calor. Yo en este momento estoy aquí sudando, ustedes no se imaginan el calor que está haciendo aquí en mi casa. Está la temperatura muy alta, por ende debemos tener algunas recomendaciones, no solamente de cara a lo que consumimos, sino también de cara a lo que compramos. Recordemos también que se nos junta otra situación, y es que estamos con todo este tema de la pandemia, ¿no? Que ya hemos ido dando algunas recomendaciones en el programa sobre cómo alimentarnos, y creo que van muy de la mano a lo que vamos a hablar hoy. Mi estimada Luisa, una de las claves es consumir alimentos frescos. ¿Cuáles son exactamente? Bueno, básicamente, Osman y televidentes, los alimentos frescos son frutas y verduras, y eso es muy importante que los incluyamos en nuestra alimentación, no solamente desde el punto de vista nutricional, que nos ayudan muchísimo. Ya hemos hablado en anteriores programas que estos alimentos frescos, frutas, verduras en general, aparte de que nos ayudan a mantener un sistema inmunitario fortalecido y que nos aportan una cantidad innumerable de minerales, de vitaminas, también nos ayudan a mantenernos hidratados. La hidratación en este momento es muy importante. Recuerden que el grupo de frutas y vegetales son ese grupo de alimentos que tienen más contenido de agua. Por ende, son el grupo de alimentos que más debemos incluir en estas épocas de verano. Estos alimentos debemos consumirlos en lugares frescos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, la idea es que nosotros estemos muy pendientes cuando vamos a abastecernos de alimentos. Yo soy partidaria 100% de que la gente vuelva a conectar con las plazas de mercado, que vuelvan a estos sitios, pero también hay que considerar que muchas veces, muchos de los alimentos, como por ejemplo el pollo, las carnes, algunos lácteos, están mantenidos a temperatura ambiente con este calor que está haciendo. Y recordemos que los alimentos que son perecederos, es decir, que se dañan con mayor facilidad, son muy sensibles al calor y a la humedad. Por ende, cualquier bichito que llegue y se pose en un pedazo de queso puede ser un microorganismo que se esté creciendo con muchísima facilidad y que nos pueda enfermar a nosotros. Entonces, básicamente eso no lo queremos, ¿no? Queremos que los alimentos que consumamos realmente sean seguros para cada uno de nosotros. Entonces, por favor, siempre cuidar de que a los sitios donde vayamos a comprar se mantenga una cadena de frío siempre, sobre todo en este tipo de alimentos. Y también, como consumidores, ayudemos a concientizar también a estos vendedores que no lo hacen, que no tienen este rigor. Entonces, si somos exigentes como consumidores en ese sentido, pues todo puede mejorar. Mi estimada parcera, debo hacerte una confesión y no importa que me regañes. Casi no me gusta consumir agua, pero ¿por qué es tan importante mantener una excelente hidratación? Ay, parcero, muy mal hecho. Hay que empezar a tomar agua porque eso es clave. Aquí en Nicaragua, y ahí les tengo que jalar las orejas a todos, tenemos un reto muy importante en el tema del consumo de bebidas azucaradas, de bebidas carbonatadas, se consume mucha gaseosita, se consume mucho jugo con muchísima azúcar, y realmente lo mejor para la hidratación es el agua. Somos un porcentaje altísimo de agua, muchas funciones de nuestro organismo necesitan el agua, nuestro riñón funciona porque le proporcionamos también agua. Entonces, todas esas actividades depurativas,
activas y desintoxicantes del organismo necesitan un consumo de agua. Entonces, si no te gusta el agua, te puedo dar algunas sugerencias. Por ejemplo, echarle algunas goticas de naranja, algunas goticas de limón. Hay gente, por ejemplo, que pica rodajitas de pepino, echa unas ramitas de hierbabuena. Entonces, así se toman una agüita saborizada y puede seguramente ser una forma más viable para que te la tomes. Para seguir un correcto camino dentro de nuestra alimentación en esta temporada, ya estoy consumiendo alimentos frescos en lugares seguros y estoy bebiendo suficiente agua. ¿Qué tipo de actividades físicas nos recomendás y en qué horarios? Bueno, siempre como nutricionistas y sobre todo en este momento, recomendamos una acción combinada, ¿no? Dieta y ejercicio, ¿sí? Entonces, todo también de nuestro límite. Sabemos hasta dónde podemos llegar, qué actividades podemos hacer, entonces siempre con moderación. Lo más importante es que no hagamos actividad física en horarios donde el calor está mucho más intenso, porque el riesgo de deshidratación pues, es muchísimo mayor. Entonces, sabemos que estamos mucho más en nuestras casas, que estamos un poquito quietecitos, eventualmente a comprar algo, pues yo veo gente haciendo ejercicio y te puedo decir, Osman, que hay mucho loco en la calle a las 11, 12 del día haciendo ejercicio. Entonces digo, por Dios, este hombre o mujer se va a deshidratar en un segundo y el riesgo es que puede darle un golpe de calor. Y el golpe de calor te puede llevar hasta el desmayo. Entonces, eso no queremos tampoco. Entonces, la idea es que combinemos el ejercicio en horarios, por ejemplo, muy tempranito en la mañana o ya al final de la tarde. Un poco, obviamente. Bien, vamos a hacer ejercicio. Gracias. Y para cerrar con broche de oro este ciclo, no podemos olvidar la constante comunicación con profesionales en dietas y también en alimentación sana. Un ejemplo, mi estimada amiga parcera. Sí, Osman, es muy importante y no es porque yo sea nutricionista. Realmente debemos asesorarnos por profesionales que sepan del tema. Vemos en internet y sobre todo en estas épocas de verano que aumentan los consejos nutricionales, que aumenta gente dando información a veces no muy contrastada científicamente. Entonces la gente por querer verse bien rápidamente recurre a este tipo de información, de dietas. Entonces siempre estos procesos en los que queremos tener un cambio en nuestro peso, por ejemplo, debe ser acompañado por un profesional, porque la idea no es que tú rebajes unas libras en una semana, la idea es que tú aprendas a alimentarte correctamente, porque tú puedes hacer cambios estrictos que te ayuden a reducir el peso en un momento muy rápido, pero luego vuelves a tus hábitos anteriores. Entonces ahí es donde volvemos a estar como lo queríamos estar. Entonces siempre va a haber que profundizar y trabajar con cada persona individualmente cómo puede ser ese cambio a mejor, porque la idea es que adquiramos buenos hábitos. Entonces siempre asesorados por un profesional en la nutrición. Luisa, me encantó haber compartido con vos este espacio dedicado a la nutrición. Te manda saludos el chef Amir Ambarri y dice que ojalá pronto ya podamos salir de la cuarentena para abrazarnos como lo hacíamos en tiempos de normalidad. Y por cierto, como farandulero amigo tuyo, te invito para que en las próximas horas estés pendientes del concierto que ofrecerá tu compatriota Juan Esteban Aristizábal Juanes a través de las redes sociales. Sí, Osmancito, te mando un beso a ti y a todos allá en el programa. Recuerden en mis redes, en Instagram, @LuisaLopezNutrición, para que entren ahí. Ahí pongo recetitas, comentarios. Ahí podemos también intercambiar opiniones. Y bueno, pues cualquier cosita que necesiten, ahí estoy disponible. Un abrazo para todos. Los quiero mucho y gracias. Un abrazo virtual, han sido recibidos tus saludos. Luisa, gracias por ese tema tan importante para todos los asoleados.